Como comandante general de las fuerzas militares, hoy quiero exaltar la memoria de los soldados, marinos y aviadores que han ofrendado su vida y su integridad por proteger la democracia, salvaguardar y garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos. Es un compromiso moral y una responsabilidad institucional rendir homenaje a quienes en el desempeño del deber han dado cumplimiento a lo establecido en el juramento de la bandera. Y es que, así como somos orgullosos de llevar el título de colombianos, también estamos dispuestos, si es el caso, a morir por defender la patria. Los hombres y mujeres de las fuerzas militares honramos la memoria de todos aquellos compañeros de armas que hoy se encuentran a la diestra de Dios Padre, velando desde el cielo para que Colombia pueda alcanzar la paz y tranquilidad en todas las regiones de nuestra geografía. Recordar a nuestros héroes, además de ser una obligación, es un acto de consideración con sus familias y con la patria misma. Nunca olvidaremos la labor desarrollada por seres humanos comunes y corrientes que, vistiendo un uniforme, alcanzaron la inmortalidad en la memoria del pueblo colombiano. En todas las unidades de las fuerzas militares, mientras el pabellón se encuentre a media asta, en señal de duelo, al mismo tiempo se estará afirmando el compromiso por enaltecer el recuerdo de nuestros héroes. Unión, integridad, victoria. Hoy, con profundo respeto y gratitud, conmemoramos el Día del Héroe de la Nación y sus familias. Cada uno de nuestros valientes hombres y mujeres ha hecho sacrificios inmensos por la patria, defendiendo con honor y valentía la libertad y seguridad de toda una nación. A las queridas familias de nuestros soldados, marinos y aviadores, les enviamos un saludo de agradecimiento por su dedicación incondicional, apoyando a sus seres queridos, afrontando con fortaleza las adversidades. En este día especial, los exhorto a continuar aportando con sus capacidades al cumplimiento de nuestra misión por un futuro de paz y seguridad para todos los colombianos. Elevamos plegarias por quienes han partido al descanso eterno, con la abnegación que solo un soldado de la patria puede tener. Patria, honor, lealtad. En el Día del Héroe de la Nación y sus familias, quiero exaltar y honrar la memoria de los hombres y mujeres de la fuerza pública y en particular de los marinos e infantes de marina fallecidos en combate. Como comandante de la Armada Nacional, invito al pueblo colombiano a valorar la magnánima labor que realizaron nuestros héroes y sus familias, su arrojo y compromiso durante el cumplimiento de la misión constitucional contribuyó a la salvaguarda de la soberanía, la integridad territorial, la seguridad integral marítima y fluvial y la protección de los colombianos. Ellos, quienes son parte de nuestros recuerdos, son fuente de inspiración para nosotros y el aliento para continuar desde nuestros buques y batallones trabajando por nuestra patria. El 19 de julio es una fecha de solemnidad, tributo y memoria para Colombia. Es el día de nuestros héroes y sus familias. A ellos les debemos la defensa de la democracia, así como la seguridad que sustenta las libertades y derechos de la nación. Nuestra Fuerza Aérea enaltece su legado, rindiéndoles un sentido homenaje. Asimismo, honramos a sus seres más queridos, quienes sufren la ausencia de un padre, una madre, un hijo, un hermano, hombres y mujeres que sirvieron lealmente a Colombia, muchos de ellos miembros de nuestro equipo azul. A los héroes de la fuerza pública que fueron heridos en cumplimiento del deber, a aquellos que sacrificaron su vida por la nación, al igual que a sus familias que les recuerdan con nostalgia en sus hogares, honor y gratitud infinita. Su amor patriótico, vocación de servicio y valentía inquebrantable son nuestra inspiración. Ad Astra. Hoy, en el Día del Héroe de la Nación y su familia, el Cuerpo General de la Policía Nacional, rendimos un tributo de admiración, de inmensa gratitud. Su sacrificio no ha quedado en vano. Hemos recibido su legado de seguir sirviendo al país, de seguir enarbolando sus banderas, la bandera de la disciplina, la abnegación, la entrega.
Así que en este día la Policía Colombiana también, en cabeza de su director general, le expresa esa gratitud eterna a los policías que han ofrendado su vida en cumplimiento del deber. Saludos a sus queridas familias, Dios y patria.